¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a hablar esta semana de un acontecimiento que ocurrió aquí en Buenos Aires, pero también se repitió en Córdoba, que es la inauguración de la Cátedra Fidel Castro. Esto surge como una idea en el marco del último plenario continental de los movimientos hacia el ALBA, que deliberó en Colombia allí por noviembre del 2016, y que se planteó ante la desaparición física del comandante Fidel Castro, instituir una cátedra que estudie el pensamiento, las ideas, el legado de quien realmente fue una de las figuras más importantes del siglo XX y gran parte del siglo XXI. Vamos a contarles un poco que, bueno, en la inauguración contamos con la presencia de dos compañeras cubanas, una de ellas Marilyn Peña, del Centro Martin Luther King de La Habana, y la otra profesora de filosofía de la Universidad de La Habana, Joanca de León. También estuvo el embajador de Cuba en la Argentina, Orestes Pérez Pérez, y bueno, entre los tres realmente dieron un adelanto de lo que puede ser esta cátedra que va a funcionar durante este primer trimestre, con un programa que ya tiene establecido, donde se va a tratar todos los aspectos de la vida revolucionaria de Fidel Castro y su pensamiento, sobre todo, desde la influencia que tiene y que tuvo en Fidel el pensamiento martiano, hasta los aspectos internacionalistas de Fidel, la lucha por el socialismo, la lucha por la revolución. Vamos a mostrarles ahora parte de todo lo que grabamos en la inauguración que se hizo en el anfiteatro Eva Perón de ATE, aquí en Buenos Aires, y también hubo un capítulo que se inauguró en la clínica Che Guevara de Córdoba, la clínica que precisamente Fidel impulsó para el programa Yo Sí Puedo y para el programa Misión Milagro. Esa es una clínica oftalmológica que funciona en Córdoba y que es otro de los legados de Fidel Castro. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Formarnos políticamente a partir del pensamiento y del análisis crítico del legado del comandante Fidel Castro. Decimos que tenemos que hacer un análisis y una incorporación crítica, porque no solamente tenemos que pararnos en las victorias, en lo que ha pasado en la historia, como los grandes éxitos que hemos logrado como pueblo, como revolucionarios, sino también en los desafíos, en las dificultades, en esos escollos concretos que se fueron enfrentando y que fueron avanzando tanto Fidel como el pueblo cubano, y que nos han dejado este legado para las nuevas generaciones y para todos los militantes que estamos luchando en este contexto. Bueno, Fidel y la revolución no nos falló nunca. No nos falló cuando había que hacer la lucha armada, no nos falló cuando había que ayudar humanísticamente a todo el continente, no nos falló cuando había que entregar un legado como el que fue entregando Fidel en vida y que ahora trataremos de recoger ahora que su desaparición física se hace sentir para el pueblo cubano y también para el pueblo de América Latina. Y en ese sentido, esta cátedra va a tratar todos los aspectos de Fidel, todos. Fidel y la mujer, Fidel y el socialismo, Fidel y la liberación nacional de los pueblos, Fidel y el humanismo, Fidel y la construcción
todos los días de una ética diferente, de un hacer política de una forma diferente. Todo eso va a estar de alguna manera volcado en estos cuatro capítulos que vamos a desarrollar hasta julio. Y una compañera que está acá, León del Río, también de Cuba, bueno, Fidel, podemos estar hablando muchísimo tiempo, no alcanzarían varias noches para hablar del legado de Fidel. Uno ve estas imágenes del día que murió, del homenaje que se le hizo en toda Cuba y en el mundo entero, y no deja uno de conmoverse. Ya ahorita se cumplen 4 años de su desaparición física, 4 años, 4 meses que no nos acompaña físicamente. A veces uno no atina, no reflexiona, no medita en que ya no está, porque sobre todo los cubanos nos habituamos a vivir con su constante sugerencia, con su permanente ejemplo, con su verbo afilado y profundo, y parecería que está con nosotros, que no se ha ido físicamente. La figura de Fidel es una figura universal, es una figura que ha trascendido y va a trascender en muchas épocas por su pensamiento. No hay un espacio de la vida, de la política, de la sociedad, de la religión, de la cultura, donde no tenga un pensamiento exacto de Fidel. Yo por momento incluso, en ocasiones me pongo a pensar en el paralelismo que pudiera ocurrir, de hecho está ocurriendo, pero que ocurrirá, yo estoy casi seguro, en los próximos años entre Martí y Fidel. Paralelismo que está fundado en cosas en común que tuvieron ambos. Martí vivió muy poco, tal vez una de las cosas que lo diferencia también en época, pero dejó un legado intelectual y académico de una obra completa de más de 40 tomos. Yo estoy seguro que en algún momento se comenzará a recoger ese legado intelectual y académico de Fidel, y va a sobrepasar con mucho los 40 tomos. Porque, repito, no hay un espacio de la vida que no haya tenido un comentario agudo del comandante en jefe. Los cubanos tuvimos el privilegio de tenerlo durante muchísimos años. La revolución hoy, lo que es la revolución hoy, se lo debe a Fidel. Yo creo que si tenemos un pueblo como el pueblo cubano, educado, formado en el estoicismo, en la consagración, en la convicción de que un mundo mejor es posible y de que el futuro pertenece por entero a los cubanos, yo creo que esas convicciones profundas se las debemos a Fidel. Esa resistencia que por momento es una resistencia épica, se le debe a Fidel Castro, a su figura quijotesca, a su pensamiento profundo, a su manera de encarar la vida con optimismo. Y yo creo que nosotros los cubanos le debemos muchísimo a Fidel. Los cubanos, y estoy seguro que muchos pueblos latinoamericanos y del mundo. Por eso esta iniciativa, que tuvo su capítulo inicial ayer o antes de ayer en la clínica Ernesto Che Guevara en Córdoba, hace falta que se replique en varios sitios de Argentina, porque el mundo vive hoy situaciones muy complejas, momentos difíciles. La región de América Latina y el Caribe está pasando por un momento complejo, difícil, donde tenemos que traer nuevamente la figura de Fidel y la figura de Chávez a la actualidad. En ese sentido, yo creo que
El análisis ese de complejizar todo, siempre la realidad para intentar explicarla en su fenómeno y en su contemporaneidad es una de las cuestiones que tenemos que rescatar del pensamiento de Fidel. La conciencia, y él lo dice muy claro en el concepto de revolución, de tener conciencia del momento histórico, sentido del momento histórico, es como lo dice. Y yo creo que en eso hay, digamos, todo un caudal de ejemplos, de discursos, de ideas en los que tendremos que profundizar, porque siempre recuerdo cuando Fidel en sus diferentes intervenciones con diferentes sectores era capaz de mirar así hacia el futuro, pero también leyendo mucho lo que estaba ocurriendo en el contexto para poder dar respuestas, digamos, a eso, a esas necesidades. Ante una crisis que, como se ha dicho, no nos deja otra alternativa que ser muy creativos, que ser muy osados, que inventar mucho para buscar nuevas estrategias de lucha que puedan frenar el avance del capitalismo, del neoliberalismo feroz. Y yo creo que ese pueblo antiimperialista, anticapitalista, que es Cuba hoy, se lo debemos a Martí y a Fidel. Y muchos países en América Latina también que expresan o que recogen lo mejor de ese pensamiento también, desde Bolívar, Martí y muchos próceres, pero que Fidel y Chávez, como nadie, creo que interpretaron ese sentimiento de antiimperialismo, de anticapitalismo, de lucha contra el imperio. En ese sentido, me gustaba mucho el video que se ponía, porque decía que las ideas podían más que la guerra, decía Fidel. Y yo creo que en este momento, para la izquierda, para los revolucionarios, sigue siendo una necesidad impostergable dar la batalla en el terreno de las ideas. Es un espacio de disputa que tenemos que conquistar los movimientos, los que creemos que otro mundo mejor es posible, que se puede construir y derrotar el capitalismo, pero también con un horizonte de socialismo. Yo creo que ahí en las ideas, en convencer, en persuadir, está como uno de los legados más grandes que Fidel nos deja. Y tiene que ver con una frase martiana que a nosotros nos gusta mucho y que desde allá Fidel la traía siempre, que decía que de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, pues ganémosla a pensamiento. Y entonces creo que colocar esa dimensión en el pensamiento de Fidel y profundizar en las maneras en cómo podemos dar esa disputa de sentidos en las ideas que hoy un elemento crucial. Ahorita me iba del tema un poquito, pero quiero colocar como dos dimensiones que sé que están también dentro de las líneas, digamos, que la cátedra va a trabajar en adelante, y una tiene que ver con la relación especial que Fidel establecía con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Y las únicas dos veces que pude estar cerca de él fue gracias a la Federación de Estudiantes Universitarios en Cuba. Y yo decía que matriculaba la universidad en el año 90, se había producido el discurso con el que empezó el material el 26 de julio del 89 en Camagüey, cuando él anunciaba la posible caída del campo socialista. Y nosotros entramos en la universidad en pleno periodo especial. Y en un momento determinado tenemos una responsabilidad en la universidad, en la FEU, y nos convocan un viernes para estar el sábado en un horario en La Habana, porque Fidel se quería reunir con los presidentes de la FEU de las universidades. Y bueno, nadie estaba claro de para qué era el tema, todos estábamos muy ansiosos, ansiosas, nerviosos. Y ver llegar aquel gigante que siempre vimos como un padre, que todavía yo me emociono mucho de recordar ese momento, para consultarnos, para pedirnos permiso, para explicarnos por qué el país en ese momento no podía seguir pagando un estipendio estudiantil que nos pagaban a los estudiantes, además de darnos la beca gratuita, además de garantizarnos la alimentación gratuita y todos los materiales,
pero el Estado no podía en esos momentos seguir pagando esa cantidad de dinero. Y nos reunió a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles para pedirnos permiso. Entonces, ¿cuán grande era? Y entonces así lo vimos. Y en ese momento los estudiantes apoyamos la medida. Pero luego, cuando ya se fue a implementar, venía esa medida con una nota que decía que los estudiantes que no tuvieran las condiciones los padres para garantizarle todo lo mínimo que tenía que garantizarse para que estudiara, a esos estudiantes no se les suspendería el estipendio. Entonces, ese era Fidel, esa es la Revolución Cubana, ese es el Fidel que a mí me llega así como muy cerca y por el cual no termino el duelo. Realmente. Nadie creo que estaba esperando que muriera porque nadie quería que muriera y yo prefiero pensar que no está muerto, que está ahí, que sigue ahí y que está con lo que nosotros le llamamos en Cuba el destacamento de refuerzo. Y lo otro, la otra dimensión que también creo que ya en esta medida está claro que es un tema que hay que profundizar, tiene que ver con la relación especial con las mujeres. Todo lo que hay en el pensamiento de Fidel relacionado con las mujeres cubanas, con la defensa de su derecho, con abrazar todas nuestras causas, con escucharnos una y otra vez para hacernos cada vez más libres y cada vez más seres emancipados y participantes de la sociedad cubana, es algo que también yo creo que puede colocarse como una de las dimensiones de su pensamiento. Decir también que en estos tiempos de crisis y de crisis también a veces de valores y de disputas a veces que son necesarias porque el debate es necesario, porque la reflexión es necesaria, hay dos cuestiones también que yo colocaría así como puntas de mira para profundizar. Una tiene que ver con su coherencia revolucionaria. Yo creo que nunca le pidió a nadie hacer lo que él no fuera capaz de hacer. Y yo creo que eso para los revolucionarios es algo muy importante. Esa ética de Fidel es algo que debemos rescatar. Y otra tiene que ver con la unidad, ese concepto de unidad que él tiene, trabajó y que su pensamiento nos da y que tanta falta nos hace en este contexto para caminar juntos, para, aunque pensemos a veces diferentes, ver que el enemigo es el mismo, que nos van a matar si no nos unimos y si no buscamos consensuar estrategias comunes de lucha. Y yo creo que en esa unidad también está el internacionalismo de Fidel, porque cuántas cosas no hay de miradas diferentes en diferentes contextos en los que él estuvo y sin embargo logró construir esa unidad y también ese internacionalismo y esa solidaridad con las causas justas de los pueblos. Entonces, como decía Raúl, en ese discurso final para despedir su ceniza, el día de su partida física en Santiago de Cuba, ese concepto del sí se puede, y Raúl decía sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Y yo creo que esa convicción de que al final nos espera la victoria y vencer a todos los complejos problemas de este mundo, yo creo que es algo también que nos hace caminar juntos, que nos hace desandar en ese camino y en ese horizonte hacia el socialismo en el que creemos. Quería terminar con una frase de una biógrafa de él, que es Katiuska Blanco, en un libro que se llama Guerrillero del Tiempo, y decía ella: Fidel no descansa, su cabeza no cesa de organizar mundos, en hacer creer la imaginación de los otros, historias vividas, sueños certeros que revelan un pensamiento siempre joven y un carácter inmarcesible. Ese es Fidel. Gracias a todos los movimientos sociales aquí, a todos los hombres y mujeres que seguimos luchando. Y qué decir en este momento, ¿no? Bueno, primero coincidir con Marilyn que nosotros todavía tenemos que procesar el
Y por otra parte, quería plantear tres cosas con relación a esta iniciativa. Una de las voluntades finales de Fidel fue que no hubiera ni una calle, ni una plaza, ni nada que tuviera su nombre en Cuba. Y eso se hizo una ley, se aprobó por la Asamblea Nacional. Sabíamos que de alguna manera, para los procesos sociales, para los luchadores, para los movimientos sociales, eso iba a ser imposible, su pensamiento se iba, su nombre se iba a decir en algún lugar, algo se iba a nombrar, algún que otro niño se iba a llamar Fidel. Pero eso es una enseñanza tremenda, que esa última voluntad hubiera sido que nada ni tuviera su nombre, tenía una lección, tenía una idea, de esas que siempre he dicho, una idea. Y la idea es aquella frase famosa, aquel pensamiento clave, radical de Martí, que dice: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Significa que no es la persona, son los procesos, son los movimientos, somos esas hormiguitas que empujamos, cada uno empuja un pedacito, cada uno hace un camino. Y ese tejer, esa metáfora que viene de nuestros movimientos feministas, ese tejido cuidado de la vida, de la lucha, es lo que quiso que quedara Fidel, de toda esa su presencia física como persona en el mundo, en una obra. Y yo creo que la iniciativa de la cátedra quiere y debe reivindicar esa dimensión. Y es una dimensión otra, es otra lógica de pensar. No solo es enfrentar al enemigo, no solo es insistir en nuestras luchas, sino cambiar nuestras lógicas de vida, cambiar nuestras lógicas de ser, cambiar nuestras lógicas de pensamiento. Es como dice una canción de Silvio: seamos mucho menos egoístas, seamos un tilín mejores. Es decir, superar ese egoísmo que encendrá, ese egoísmo inserto que el sistema nos pone, ese ego que nos hace colocar en el miedo, en la lucha, en esa manera de sobrevivir sobre la base de un miedo, de un ego que se construye sobre la base de un miedo y que te hace creer que de esa autoconservación primera. No, Fidel dijo, primero son los procesos, no somos las personas, nuestro físico, nuestra vida, es la vida de todos. Es un año también difícil porque nosotros ya en el año 86 estamos entrando en una cosa que llamamos proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Nosotros, Fidel está diciendo, tenemos que perfeccionar nuestro socialismo, tenemos que ir a una revisión crítica de nuestro proceso revolucionario. Y él está cerrando un congreso hablando con los jóvenes creadores, con los jóvenes artistas, con los jóvenes intelectuales, que han tenido un congreso muy crítico, muy participativo, y están planteando cosas. Y entonces él empieza a hablar y les dice, porque primero que estaba muy feliz con toda la discusión, que estaba muy feliz, que era una discusión viva, que era una discusión fuerte y que celebraba ese debate. Segundo, dice, porque a mí no me gusta decir artista, yo prefiero decir creadores, dice Fidel. Y empieza a trabajar la palabra, sabemos que, igual con la educación popular, sabemos que hay palabras generadoras. Bueno, la palabra generadora de ese discurso es la palabra creadores. Y cuando él empieza a hablar con los jóvenes, que son artistas, pintores, músicos, actores, pues entonces él empieza a hablar de creadores. Y de pronto en el discurso empieza a hablar de los médicos. Y empieza a hablar de los jóvenes que están en la guerra en Angola. Y empieza a hablar de la brigada
contingente Blas Roca que estaba construyendo y empieza a hablar, ¿y qué está queriendo decir Fidel? Que todos esos son creadores. Está rompiendo sectarismo, está rompiendo egos, está uniendo, está unificando en otra lógica, porque todos son creadores no en un sentido laxo general, sino creadores porque están aportando a una obra común que tiene un sentido, que tiene una significación de creación, de entrega, de dignificación, de eticidad, porque ahí entonces hace la anécdota que se encuentra en el contingente Blas Roca o se encuentra en un trabajo voluntario con una abuela, con su nieto, construyendo en ese momento, dedicándose a horas de trabajo voluntario. Y entonces Fidel está colocando, compañeras y compañeros, un concepto. Y nosotros decimos, las ideas, que los conceptos, como que tenemos un poco de prurito, y aquí me sale un poco el oficio de filósofo, pero hay que recuperar que el pensamiento revolucionario tiene que construirse una teoría revolucionaria. Y la teoría revolucionaria tiene que romper los dogmas, tiene que romper los cánones establecidos y tiene que crear conceptos con los que decirnos de nuestras prácticas revolucionarias. Y en ese discurso Fidel está colocando un concepto, y el concepto es la palabra creador y creadora. Es decir, la creación de vida, todos, el obrero, no solo el artista. ¿Quién sectoraliza? ¿Quién parcela? ¿Quién es el sistema? Y entonces, por tanto, la lógica de ese otro proceso, la lógica revolucionaria, tiene que ir cambiando esos sentidos para construir una cultura, otra cultura que rompa con el egoísmo, con el individualismo acendrado del sistema, que sistemáticamente, valga la redundancia, los medios, la cultura, todo, la lógica está constituyéndonos. Fidel dice que amar es cariño, valoración, admiración hacia todas las personas. Es decir, el revolucionario tiene que amar a las personas con las que construye ese proceso. Él, hay que amar, hay que incorporar a todo. El proceso hay que hacerlo con todos y con todas, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero hacerlo precisamente rompiendo esas lógicas. Y ahí es donde está, como Marilyn señalaba, el valor del pensamiento teórico crítico, pensamiento crítico revolucionario de Fidel, que es precisamente construir, proponer, educar, formar otra lógica de pensarnos como seres humanos, otra lógica de pensar nuestras relaciones, otra lógica de considerar nuestros procesos. Fernando Martínez Heredia, un importante intelectual cubano que además fue parte de la revista Pensamiento Crítico y con los que Fidel se reunía en la plaza de la Universidad de La Habana a discutir y a pensar cómo enseñar otra filosofía, cómo enseñar, cómo construir un pensamiento crítico en años en los cuales se organizaba el movimiento anticolonialista del mundo, con los pueblos de África, con los pueblos de América Latina, con los movimientos sociales en América Latina, con las guerrillas en América Latina, con los procesos de liberación. Y Fernando decía, Fidel tenía una virtud muy grande, y era que no aceptaba las derrotas. ¿Qué significa tozudez? ¿Qué significa necio? Bueno, sabemos que somos todos necios y necias. ¿Pero qué significa? Significa que Fidel tenía una mirada propositiva hacia los procesos. Fidel veía lo que se acumulaba, no lo que se restaba. ¿Qué es lo que hemos acumulado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo seguir? Por tanto, tiene una mirada esperanzadora, una mirada hacia el futuro. Y eso es difícil. Por eso es grande. Porque en la vida cotidiana de los seres humanos, nosotros en el caminar cotidiano, muchos nos cansamos.
Y ahí es donde el cansancio está precisamente en a veces en, empiezan las renuncias. Y Fidel precisamente nos enseña que no se puede renunciar, pero no se puede renunciar por una postura de voluntad, sino se puede renunciar porque es imposible renunciar cuando uno empieza a mirar los procesos revolucionarios y los procesos de vida y los cambios revolucionarios como procesos de acumulación de rebeldías, como procesos de acumulación de victorias. Y entonces esos son los 58 años que ha pasado la revolución. Tenemos que seguir sin él, pero con él. En estos momentos, por eso le sugerí a los organizadores que pusieran ese video, porque ese video lo hicieron los jóvenes cubanos, jóvenes y jóvenes, muchachas y muchachos cubanos, que es importante, es significativo, esperanzador y enaltecedor ver cómo estos jóvenes cubanos sintieron y sienten este momento sin Fidel y cómo siguen con él, cómo lo resignifican, cómo se lo pintaron en las caras, cómo salieron, cómo acompañaron las caravanas en lo que fuera, que es un discurso de marzo del 88, pero es un discurso para el momento. Entonces yo creo que también las cátedras Fidel Castro, el empeño por hacer valer, por el compromiso por vivir este pensamiento, por vivir este legado teórico, este legado de ideas, es precisamente la necesidad de que cada uno y cada una de nosotros haga una lectura de él propia. Volver a pasar a Fidel por nuestras ideas, por nuestros acumulados, por nuestras certezas. Volver, que Fidel nos indague, que Fidel nos cuestione en nuestros pensamientos, en nuestras visiones. Que nos pregunte, que nos cuestione. Y hay que hacer esa lectura propia. Y hay que hacer esa lectura desde cada contexto, desde cada momento, desde cada proceso. Entonces, yo creo que es importante que ese pensamiento no se dogmatice, que ese pensamiento no se convierta en una, que no se nos congele, sino que se haga vivo, que se haga dinámico. Un pensamiento de lucha, un arma de lucha. Y por tanto Fidel tiene que estar esa visión estratégica de esa dignidad beligerante permanente contra todas las fuerzas imperialistas, contra ese dominio del capitalismo del mundo. Esa dignidad beligerante nosotros la tenemos que hacer valer, y la tenemos que hacer valer no solo en una posición de región, sino en una posición hacia lo interno del país. Los cubanos y las cubanas tenemos que hacer más, cada día más fidelista nuestra revolución. Entonces, queridos compañeras y compañeros, les agradezco mucho. Y solo decirles que también tenemos todas nuestras emociones. Yo nací en el año 62, no saqué en cuenta, pero 3 días después de mi nacimiento se impuso el bloqueo. Todos los cubanos y las cubanas hemos vivido bajo el bloqueo. Pero siempre decimos, vivimos bajo el bloqueo, ¿no? Hemos vivido con esa fortaleza de dignidad, de no bajar la cabeza. Y esa cabeza no se va a bajar jamás. Muchas gracias.